Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos de este espacio maravilloso que es Museo Amparo de Puebla para el mundo. Contentísimos, todo el equipo de Juglaria listo hoy para compartir con todas y todos ustedes un cuento, una historia extraordinaria. ¿Cómo lo van pasando, eh? ¿Cómo los tratan estos días raros? ¿Cómo los trata este regreso virtual a la escuela? ¿Han estado viendo muchas pantallas? Bueno, esto va a ser muy corto, pero al mismo tiempo lleno de cosas maravillosas para ustedes. La historia de un personaje extraordinario. Bueno. ¿Para qué les cuento acerca de la historia? Mejor, ¿qué les parece si comenzamos a ver la historia en un momento? Y por ahora, les recuerdo que estará con nosotros Aletia Valdés, que anda por aquí. ¿Cómo estás, Aletia? ¡Ay, muy bien! Y espero que ustedes también estén súper bien este delicioso domingo en su casa. ¡Oh, justamente! Y ahora, ¿qué les parece si comenzamos a jugar? Y para comenzar a jugar, nada mejor que un poquito de música para bailar. Y por supuesto, algo que les encanta: la tarea. ¡No! Saquen por favor su guía en el número 54. ¡Eso mismo! Van a resolver la guía de la 54 a la 158. Y ahorita vengo, me voy a tomar un café. Los dejo con Aletia en el Zoom. Sigan su clase. No, Martín. Es domingo. Ah, perdón, es que entre semanas soy profe vía Zoom. Ah, no es cierto. Se van a enojar conmigo los profes vía Zoom. Un abrazo para todos los maestros y maestras que están dando lo mejor de ellas y de ellos mismos para que nuestros niños sigan aprendiendo y sigan felices desde casita trabajando. Justamente hoy hablaremos de un personaje que tiene mucho que ver con estos procesos que estamos pasando. Van a ver en un momento. ¿Y qué les parece si comenzamos con un poquitito de malabares? Y para pasarla bien, le voy a pedir a Ale... ¡Ay, no puede ser! Creo que... ¿Qué? Oye, sí. ¿Qué? Vi por ahí que anda esta niña molestosa, ¿eh? ¿Cuál niña molestosa? Pati, la vecina. Es que fíjense que nosotros vivimos en un lugarcito con otras casas. Y entonces aquí adentro hay muchos niños y niñas como ustedes. Y una de ellas que es bastante... Bastante... ¡Ay! Es bastante niña. Bastante niña, sí. Una de ellos está por aquí y no tarden en asomarse, ¿eh? Espérense un momentito. Seguro que sí. Oye, ¿me puedes pasar algo para comenzar a jugar? Sí, pero antes de eso, les quiero recordar que nos dejen ahí en los comentarios de dónde nos están viendo para que en un ratito les mandemos saludos. Así es. Y entonces, miren, es bien fácil. Ustedes escriben ahí, hola, los estamos viendo desde no sé dónde. Y entonces decimos, desde no sé dónde, está por aquí con nosotros. Y además nos va a dar mucho gusto como Juglaria y, por supuesto, también en esta ocasión con nuestros queridos amigos del Museo Amparo, bueno, saber desde dónde nos están mirando en este espacio. Vamos a comenzar ya con los cuentos. Sí. No, con los cuentos, no. Con los malabares. Con los malabares. Y para comenzar con los malabares, vamos a poner. Ay. Thank you.
¿Qué tal, eh? ¿Les gustan los malabares? A nosotros nos encanta divertirnos con ellos. Y ahora vamos a comenzar a contar esta historia que es maravillosa. Tiene que ver con un objeto que en la casa de casi todas las abuelas está. Un objeto que hace muchos años era esencial en todas las casas. Pero ya saben que el mundo va cambiando y va cambiando muy rápidamente. Es por ello que los baúles ya casi no están en ninguna casa. Por eso tenemos otros objetos u otras cosas incluso incorporadas a la arquitectura de nuestros hogares. En mi casa sí hay baúles. ¿Eh? Que en mi casa mi mamá tiene por ahí un baúl. ¿Ah, sí? Sí. Ah, buenas tardes. ¡Ay! Hola, Martín. ¿Cómo estás? ¡Ay, estos niños de ahora son unos impertinentes! Bueno, no, ¿unos sin qué? Son un poco, un poco niños. Ay, bueno, pues es que los niños siempre somos niños. Así es, querida Pati, saluda a nuestro público. Ay, hola, ¿qué tal a todos? Un abrazo, yo soy Pati, soy la vecina de Martín. Así, bueno, y además de Martín, de Aletia también. Ay, bueno, sí, lo que pasa es que no la vi aquí, entonces por eso no saludo. Ah, muy bien. Oye, tenemos ya, hablando de saludos, ¿ya hay saludos? Sí, por ahí, un saludo a Laura Álvarez, dice que Mari de La Paz Chiqui dice, buen día, están escuchando desde Puebla, Diana San Juan desde Ciudad de México, y nos manda saludos de Fernando, y también tenemos saludos desde Tehuacán, Puebla, de Leo Aldama, y también está Soledad Valerio, saludos a Marcos Rojas desde Puebla, de Alejandra Rojas, y también por ahí dice saludos a mi nieta Marilyn de Jesús Cortés y un abrazo a Elena Tellez que nos está viendo. Muchas gracias y un gran saludo también a Elena de parte de todo el equipo de Juglaria, claro que sí. Oye, Pati, ¿te gustan las polillas? ¿Las polillas? Sí, esas maripositas cafés, un poco transparentes, que a menudo, sobre todo en esta temporada de otoño, empiezan a salir con la humedad y el frío. Se meten a las casas y hay que tener cuidado de sacarlas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque su alimento es la celulosa. La celulosa. ¡Ay, mi mamá dice que tiene mucho de eso en las piernas! Dice siempre, tengo un montón de celulosa y se pone a hacer un montón de ejercicio. ¿Será eso? A lo mejor le voy a comprar unas polillas, Martín. No, nada que ver. ¿No? Ay, ¿qué? Ay. Pati, de veras, ¿cómo pues es que, esas cosas? Pero... Ay, los niños tan lindos siempre, ¿verdad? ¿No es lo mismo? No. La celulosa es una materia orgánica que viene en los árboles y en muchas otras, sobre todo en los árboles y en el algodón. Ah. Entonces, por ejemplo, las polillas comen muchas cosas que están hechas de árbol o de algodón, como la ropa. ¿Ah? ¿Se come la ropa? Sí, o también se come buena parte de los libros. ¡Ay! Nos está viendo Isa Larcón y Yari desde Putla, Villa de Guerrero. Un abrazo a ellas, a Oaxaca. Muy bien. Oye, ¿y te gustaría conocer la historia de esta polilla? Sí, que se come la celulizo. No, la celulosa. ¡Ah, la celulosa! Así es. Oye, las polillas son como las mariposotas esas negras, ¿no? Exactamente. Son más o menos de ese tipo, aunque hay de muchos tipos. Hay unas muy chiquititas, unas más grandecitas y algunas bastante grandes. ¡Ah! Bueno, sí, quiero escuchar el cuento. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos a disfrutarlo? ¡Comenzamos! ¿Comenzamos? ¿Pati? ¿Qué? Estás agarrando la mitad de la pantalla. No la estoy agarrando, no toco nada. Mi mamá siempre dice, no toques nada cuando vayas allá junto, porque si no, ya no te van a dejar. Mi amor, mi niña hermosa. No me dice así, pero igual me dice, ¡Pati, no toques! Bueno, yo te digo, mi amor, mi niña hermosa. ¡Ah! ¡Pati para allá! ¡Ah! ¡Ah, ya me voy! Vale, siéntate. ¡Ay, ay, ay, no! ¡No, ay, ay, no! ¡No!
¿Cómo? Esos chocolates son míos, Patty. Bueno, te prometo que nada más me como uno. No, Patty. Ay, bueno, no me como nada, no me como nada. Más te vale, ¿eh? No te los vayas a acabar. Bueno, solo si al final me das uno. ¿Cómo ven? ¿Le daré un chocolate a Patty al final o no? Ustedes nos escriben ahí si se lo merece o no. La polilla del baúl, de Mario Carvajal y Carlos Sarantini. En el piso más alto de una vieja casa había un antiguo y olvidado baúl. Sí, una caja de madera llena de cerrojos y de pedacitos incrustados con metales diferentes. Estaba lleno de la ropa que ya nadie usaba. Bueno, en el baúl vivía un personaje maravilloso, una polilla llamada Zulema. Le encantaba la ropa vieja y todos los días se comía un poquito de abrigos de lana, otro poquito de chaquetas de cotelé. ¿Chaquetas de cotelé? ¡Pati! ¡Pati! ¡Ay, perdón, es como... ¿Qué pasó, Martín? ¿Qué tienes en la boca? ¡A la lengua! ¡Y no, Pati! Se está comiendo. Deja los chocolates, mira, agarra el teléfono y busca, por favor, busca qué quiere decir cotelé y ahorita me dices, ¿ok? Cotelé. Cotelé, con acento en la E. Cotelé. Porque aquí el cuento dice chaquetas de cotelé. Vamos a averiguarlo juntos, ¿les parece bien? Pero lo que más le gustaba, su plato favorito, era una bufanda escocesa, preciosa, llena de cuadritos. ¡Ay! Su lema jamás había salido del baúl. Su vida pasaba entre comer por aquí, comer por acá, comer más allá. Y nada más. Una noche en que estaba dispuesta a comer del bolsillo apetitoso de un vestido rojo, sintió un ruido que la asustó. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué era eso? Alguien había abierto el baúl y había aventado ahí un abrigo. Sí, sí, un abrigo. Era tan pesado que removió toda la ropa. Ay, Zulema estaba muy asustada. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Con mucho cuidado, con mucha precaución y, por supuesto, con mucho miedo, Zulema comenzó a aletear y a volar. Asustada, trató de mirar qué estaba pasando y se dio cuenta que había ese abrigo encima de su baúl. Sin embargo, se alejó un poco más y buscó un rinconcito arriba, un rinconcito oscuro. Era la chimenea. Estaba bastante calientito, ¿eh? Recuerden que las casas de antes tenían chimeneas para calentar toda la casa. ¡Ay! Allí vivía una arañita que en ese momento estaba teje, teje su tela. Zulema, que no conocía a nadie, se sorprendió mucho al mirarla. ¡Ay, cuántas patas! ¡Ay, cuántas ojos! Así se sorprendió Zulema. ¡Ay, ay, ay! Así que, al verla tejiendo, ella pensó que la arañita era la que había tejido el enorme abrigo que había caído sobre su casa. El baúl. ¡Ay! A mí mi abuela me teje un montón de cosas. Ya te lo había yo contado, Martín. Sí, sí. Creo que una vez me trajiste y me mostraste que hizo un suéter. El suéter que te quedaba hasta las rodillas, que parecía un vestido, pero era un suéter. Bueno, todavía me quedan las rodillas, porque dice que voy a crecer en algún momento. Sí, suelen hacer eso las abuelas. Un beso y un abrazo a nuestras abuelas y abuelos, que siempre nos compran ropa mucho más grande para nosotros y para nuestros hermanitos, que son las chiquitas. Sí, también tengo de eso de los hermanitos. ¿Sí, también? Sí. Bueno. Oye, ¿qué pasó? Ya encontré qué dice, qué significa cotelé. ¿Qué significa cotelé? Pana. Ah. Esta tela que es como de rayitas que tengo en unos pantalones de invierno. Claro, y yo tengo un saco bien bonito que es de color amarillo, bueno, como amarillo, amarillo café. ¿Amarillo café? Es de pana. Que es de pana. Así es. No de pan, de no, pana. De pana. Por cierto, hablando de pan, ¿tienes pan? No. Es que ayer que pasó el panadero con el pan, salí a correr por atrás de él y ya no encontré. No, no tengo pan, pero nada más tengo choco. Bueno, de eso ya no tienes mucho. Pati. Yo creo que me voy a ir a sentar por allá porque se me está haciendo tan... ¿Me puedes explicar ahorita eso? No,
Tú termina el cuento y yo ahorita vengo. Ay, Pati, no me va a explicarlo. Bueno, disculpen, seguimos con la historia. Oye, ¿cómo salgo de aquí? Le preguntó. Este lugar es frío y oscuro. Preguntó Zulema, la polilla, a la arañita. La arañita sonriendo, con su enorme boca llena de colmillos y todos sus ojos, le indicó que allá arriba había una salida. ¡Ay! La pequeña Zulema aleteó más y subió volando, como suelen hacer las polillas, zigzagueando mientras vuelan. ¡Ay! ¡Ay! Obviamente, como estaba ahí la chimenea, todo estaba manchado de hollín, es decir, de tizne negro. Llegó hasta el techo, miró a su alrededor y vio algo que nunca en la vida había mirado, porque pues ella vivía encerrada en su caja, en su casa, en su baúl. Ajá. Lo primero que miró, miren, fue unas telas bellísimas, unas telas hermosas, una de color verde, suave como el terciopelo. ¡Ay! Esa tela verde era el parque. Otra era cristalina y plateada. Era la laguna del parque. Pero la que más le gustó era una inmensa tela oscura, salpicada de puntos luminosos. ¡Ay! Una tela oscura salpicada de puntos luminosos. Una tela oscura salpicada de puntos luminosos. ¿Sí? ¿Tú sabes qué es? Tela oscura salpicada de puntos luminosos. Vamos a hacer una cosa, Pati. Averigua ahí en el teléfono, a ver si alguien nos puede decir a qué se refiere la pequeña Zulema con una tela oscura. Ana oscura. Con pequeños puntos luminosos. A ver, ve al teléfono y ahorita nos dices. ¡Ahorita vengo! Ahí se los vamos a dejar de tarea. Ay, cuando vio todas esas telas, el parque, lo demás y lo que ustedes van a averiguar y nos van a decir, ¡ay, se le hizo agua a la boca! Vio un animal parado en la tela verde y pensó que era una polilla gigante. Y le dijo con mucha, mucha, mucha reverencia y respeto. Gran polilla, ¿puedes indicarme cómo llegar a esa tela con puntos brillantes que está allá arriba? Seguro que tú la debes haber probado y por eso es que estás tan grandota y tan gordota, polilla gigante. No, no era ninguna polilla gigante. Era el búho, que pensó inmediatamente. Uy, esta polilla seguramente que está chalada de la cabeza, que no tiene los patitos en fila, que está bien, pero bien loca. Pequeña polilla, ¿qué te parece si mejor te regresas a tu casa y te vas a dormir, a tomar una siesta y a tranquilizar? Eso le dijo el búho. Mira, ¿y si realmente lo que quieres es llegar a esa tela con puntos brillantes, como tú le llamas, te puedo sugerir que... Que vayas a una tienda de telas, porque... No estoy segura de que están hablando con eso de la tela. Claro que no. Te puedo sugerir que vayas allá. Mira, en medio de la tela verde oscuro hay un fragmento hermoso. ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo. Es muy lindo. Eso es mucho más cerca que volar hasta esa tela de la que me habla. Yo sé, yo sé, yo sé, porque ya contestaron en la página. Ajá, a ver, dime. Ahí dice María Fernanda Castro que es el cielo. Un aplauso para ella, por supuesto. Y Luna Azul dice que es la noche. Ah, claro, es el cielo estrellado de la noche. Y Alejandra Rojas dice que es el cielo con estrellas. De la noche. De ajá. Que las tres tienen. Y Drag Tantaluz dice que es la noche. La no, no, bueno, pero la noche. Y Eva Teleza dice que es el cielo con estrellas. De la noche. Sí, y Adriana Caballero dice que son las estrellas. ¡Fantástico! Y yo digo que dice Drag que... Que vayas a buscar mi chocolate en lo que me dices que dice Drag. ¡Ay! Bueno, dice que él tiene pan y que está buenísimo. Voy a ver si vive cerca, en una de esas paso por uno. ¡Ay, estos niños! Bueno, pues el búho mandó a la pequeña Zulema hacia allá. Al suelo, bueno, no al suelo, más bien al reflejo del cielo
en el suelo, que no era el suelo, más bien era la laguna. Zulema entonces voló rápidamente hacia el agua tranquila de la laguna y vio la gran tela con puntos luminosos. ¡Ay! Dio un salto para meterse y ¡catapum! Zulema cayó en medio del agua. ¡Pobrecita! ¡Se mojó toda! Un sapo que andaba por ahí estaba a las risas. ¡Qué polilla tan más despistada! ¡Mira qué confundir! ¡Ay, la tela con el cielo! ¡Y luego el cielo con el...! Mientras el sapo saltaba de risa, Zulema seguía muy hambrienta. Muy hambrienta no solo de comida, sino de buscar mucha más aventura, de entender qué era aquella hermosa tela oscura. Así que la pequeña Zulema, cuya vida siempre había estado adentro del baúl, voló y voló y voló y voló hacia muchas aventuras y muchas cosas nuevas que conocer. ¿Qué tal? ¿Te gustó la historia de la polilla del baúl? ¡Ay, a mí me encantó! Pues y también sí, le gustó mucho a la gente que nos está mirando. Ajá. Sí, de hecho por ahí dice que, hola, soy Atenea, la hija de Noé Blancas. Hola, ¿qué tal Atenea? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Y también un abrazo a Carlos Silvi, que nos está viendo. Y también a Eva Telesa, que nos está viendo. Y a Fanny, que seguro nos está viendo con Ivana y con Bruno. Claro, un abrazo sí, para ellos hasta la Ciudad de México. Y bueno, a todas las 50 personas que nos están viendo, les mando un beso y un abrazo. Y muchas gracias por seguir esta transmisión de esta historia extraordinaria que forma parte de la Biblioteca del Museo Amparo, uno de los museos más hermosos del mundo, que está en el mero corazón de aquí, de la ciudad de Puebla. ¿Tú lo conoces, verdad, Pati? ¡Ay, a mí me encanta! ¿Y? Oye, ¿pero qué crees? ¿Qué? En esta temporada podemos conocer de otra manera el museo. ¿Sabías? ¿A poco? No sabía. Sí, podemos hacer, uno, recorridos virtuales. Dos, seguir todas las actividades que tiene Museo Amparo para chicos y grandes, como esta que es para chicos, y durante la semana, conferencias y diversas cosas que se están realizando. Y además... ¿Qué? ¡Ay, les cuento! El libro con este que trabajamos ahora, que se llama La polilla del baúl, es de Mario Carvajal y Carlos Araniti. Y la pieza que tienen en El Amparo, que se relaciona a este cuento, porque siempre que hacemos un cuento en El Amparo, tenemos una pieza relacionada al cuento. Es un baúl de la colección de arte virreinal y siglo XIX. Este baúl. Ese baúl que está bien padrísimo. Oye, ¿tú tienes algún baúl en tu casa? Yo tengo varios baúles. ¿Ah, sí? Uno que incluso me regaló mi papá, que él hizo con sus manos. ¿Con sus manitas? Así es, porque mi papá es carpintero ebanista. Ay, mi papá es panzón, ¿eso sirve de algo? Bueno, mi papá en algún momento de su vida también, ¿no? ¿Ah, también de la panzón? En algún momento, pero luego se le quitó porque se puso a hacer ejercicio. Ah, bueno, mi papá no es carpintero y yo tampoco tengo baúl. Oye, pero ¿a ti te gustaría tener un baúl especial hecho por ti misma? Sí, porque no tengo baúl, sí. ¿Como si fueras una carpintera? No sé. ¿No te gustaría ser una carpintera? Es que me astillo las manitas. Bueno, pero la verdad es que no es buena idea que los niños tan pequeños trabajen la madera. Pero sí es buena idea que trabajen el papel, las tijeras, los colores y mucha imaginación. ¡Ay, qué es eso! ¿Una actividad? ¿Cómo que una actividad? Pues ya sé que es una actividad, Martín, pero te pareces a mi mamá con la tarea de la escuela. ¿Cómo te dice tú? Ponte a hacer la tarea. Pues sí, le digo, mamá, ¿pero qué es? Y silencio, me dice... Silencio, siéntate y haz tu tarea. Pues eso me dice, silencio, siéntate y haz la tarea. Y yo, mamá, ¿pero qué es eso? ¿Pero cómo? Pues te tarea. Te la pasas hablando, no es hacer la tarea, ¿cómo quieres que...? Bueno, lo cierto es que ustedes en su casita pueden imprimir esta página. Si quieren, pueden recordar la historia de la polilla del baúl imprimiendo esta página y obligando a papá y a mamá. ¿Cómo obligándolos? Sí, esos métodos maravillosos que tienen ustedes para que en las noches les lean historias. ¿Pueden recordarnos cómo son esos métodos? ¿Me cuentas un cuento? No, no tengo tiempo. ¿Me cuentas un cuento? Estoy un poco ocupado. ¿Me cuentas un cuento? Tengo cosas que hacer. ¿Me cuentas un cuento? Tengo que preparar la clase en su mano. ¿Me cuentas un cuento? Ya estuvimos toda la tarde. Cuéntame un cuento. ¿Ya te bañaste? No. ¿Entonces? Cuéntame un cuento. Ay, pero es que...
Pero es que nada, ahí nuestros amigos del Museo Amparo nos están enseñando en dónde tienes que descargar el PDF para poder armar este hermoso baúl de papel. Le mandamos un abrazo a Alejandra Rojas, que dice que la historia estuvo hermosa y le gustó mucho. Y a Eva Telesa, que dice que ella sí tiene un baúl. Y con este vas a hacer dos. Y lo más hermoso es la oportunidad de convivir aquí con ustedes mediante estas pantallitas maravillosas que nos habilitan los nuevos mundos. Pati, ¿qué te parece si te regalo? Esta no, perdón, me equivoqué. ¿Qué te parece que te regalo yo esta página que imprimí para mostrársela a nuestros amigos y de esa manera? ¿Oye? ¿Me das mis chocolates? ¿Qué? Y luego mis chocolates. Los que te comiste. Eso no lo oí. Mira, fíjate que tengo una infección en un oído y no oigo bien. ¿Qué? Oíla nomás. No oigo, ese es el punto. Ay, esta niña, todo lo que tiene que ver con sus travesuras no lo oyen estos niños. Ay, bueno, ¿me vas a regalar esa hojita para hacer el baúl? Así es, y les invitamos a nuestras amigas y amigos a que impriman esta hojita y en casa iluminen, decoren y recuerden la historia y las aventuras de nuestra querida Polilla. Si durante la semana tienen ganas, pueden escribirnos aquí abajo y arrobar a Juglaria y contarnos qué otras aventuras. ¿Se imaginan que tuvo su lema la Polilla después de dejar su encierro? Y también piensen, ¿cuántas aventuras vamos a vivir dentro de unas semanas, meses? ¡Ay, sí, qué emoción! Cuando este espacio sea diferente. Dice Alejandra Rojas que ya no hay chocolate. No es cierto, Ale, sí hay, solo que no sé si todavía hay en casa de Martín. Ay, pero tu panza. Ah, bueno. Ay, ¿qué crees? Estoy oyendo que ahí viene el panadero con el pan. Yo creo que voy a ir por un pan porque ayer me quedé sin unas conchas que yo quería. Despídete, Pati, y llévate tu impresión para que trabajes bien bonito. Y durante la semana nos mandas una foto de cómo te quedó. ¡Ay, sí! Me va a encantar y me va a encantar que ustedes también posteen aquí abajo lo que le salió con ese baúl fantástico y maravilloso que vamos a colorear. Nos vemos bien pronto, ¿eh? ¡Adiós! Ya me voy porque si no el panadero me deja. ¿Sabe? Pati me ha dejado un gran vacío, no solamente por su ausencia, sino porque... ¡Te llevaste mis chocolates, chamaca! ¡Ay, ay, ay! ¡Llévate tu trabajito, ándale! ¡Ay! Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar a despedir, pero antes de despedir, un poquito más de malabares que nos encanta compartir con todas y todos ustedes. Que tengan un domingo maravilloso. No se vayan todavía, ¿eh? Porque vamos a compartir un poquito más para cerrar este domingo de cuentacuentos maravillosos. Martín Corona, servidor, Aletia Valdés por allá, y vamos a usar ahora una técnica muy distinta, una técnica diferente de malabares traída desde la China, que nos recuerda esa bonita canción de los 70s que decía disco, chino, disco.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Juglaria Producciones. Búsquenos en Facebook, Juglaria Cuentos. Y muchas gracias a Museo Amparo por la invitación. Nos vemos a la próxima. Venga, Letia, muchas gracias. Nos despedimos de esta manera. Muchas gracias a todas y todos ustedes por mirarnos. Seguimos. No se pierdan más eventos aquí en Museo Amparo.